La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes en grande y en detalle el proyecto de ley de organizaciones políticas, norma que tiene como objetivo regular la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en Bolivia. Consta de 105 artículos o 4 disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria. Lo que se está haciendo es de que el partido o candidato que quiera participar en las elecciones del 2019 previamente tendrá que realizar elecciones internas, es decir, las primarias el 21 de enero del 2019. El texto apunta a profundizar la democracia a partir de la elección de candidatos a la presidencia y vicepresidencia mediante el voto de los militantes en un proceso electoral primario inédito en Bolivia. Según el artículo 29, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. En mi criterio, el 2019 va a haber dos votaciones, una votación implícita, una votación que va a apoyarle para que el presidente Evo sea nuevo presidente para la gestión 2020-2025, y obviamente esos resultados va a ser una votación de un referendo implícito, si vale el término, que va a prácticamente revocar los resultados del 21 de febrero. En el caso del Movimiento al Socialismo, garantizó que Evo Morales se presentará a las elecciones primarias y no dan lugar a dudas que será candidato del oficialismo en los comicios generales que se prevé tengan lugar en octubre del 2019, basados en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017, aunque los demócratas consideran que el primer mandatario no puede ser candidato. Tribunal Supremo Electoral, que en sus manos está la paz, la tranquilidad y la democracia de este país. No se puede pretender que a partir del abuso de poder se pretenda poner por encima de la voluntad del pueblo una sentencia constitucional que ha salido de un poder constituido como es el Tribunal Constitucional. El artículo 208 de la Constitución no prevé que exista otra atribución que las descritas. Las sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio. Lo manifestó la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Entre otros aspectos, el proyecto establece que el proceso será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación. Los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir a uno o más binomios para la elección primaria, que será elegido por mayoría simple de votos de su militancia. La votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta, mientras que los resultados de la misma serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales. Sería tratada este jueves en el Pleno de la Cámara de Senadores.